Bueno, sabéis que en 1977 la NASA lanza al espacio dos sondas con intención de explorar el sistema solar, la Voyager 1 y la Voyager 2. En ellas meten, por si acaso pasado Plutón, las sondas siguen en funcionamiento y contactan con algún alienígena, meten un disco de oro donde pretenden resumir todo el saber de la humanidad. Y allí van sobre todo fotografías y música. Hay música de todas partes. Hay música clásica, de Bach, de Beethoven, de Mozart. Hay música moderna, de Chuck Berry, sí. Chuck Berry, los Beatles, los Rolling. Hay música tradicional. Están, por ejemplo, los cantos de las mujeres pigmeas. Y de España no hay nada, absolutamente nada. No hay nada. Ni flamenco ni nada. Y eso es porque el que lo diseñó, el mismísimo Carl Sagan, era un capullo. Era un norteamericano que, como buen norteamericano, sabía mucho de física cuántica, sabía mucho de astronomía, pero no tenía ni puñetera idea de dónde está Robert Gordon. Ni puta idea. Perdón, se me ha acabado. Que sin mascarilla se me escapan las cosas. El caso es que cuando los alienígenas cojan la sonda, pongan el disco, porque como todos los alienígenas tienen un reproductor de discos de oro, eso es normal, no se puede ir por el espacio sin reproductor de discos de oro. Cuando pongan el disco, el mismo Carl Sagan en persona les va a ver privado de conocer cómo son los epitalamios o los cantos de boda que se cantaban en Robre Gordo. Y podéis creerme, es una pena vagar por el espacio desconociendo esta maravilla. Entrar que iremos.
Gracias.